¡Apúrate, chicos! ¡Policía ya nos viene quitando los talones! ¡No te preocupes, Vicente! ¡Ya estamos cerca! ¡Llegamos directamente al lago! ¡Y cruzamos el río! ¡Lo bueno! ¡Pero písale! ¡Échale bala! ¡Échale bala, porque vale! ¡Písale, que no quiero regresar a esa maldita prisión de Texas! ¡Ahí vamos! ¡No te preocupes! ¡Es solo un rozón! Vicente, hermano, sabía que lo lograrías. Bienvenido a la libertad, hermano. Jamás dudamos que podrías escapar. Hola, Vicente. ¿Qué tal, señor? Hermanos, pensé que nunca los iba a volver a ver. Pues esos pinches gringos me querían matar en esa prisión de mierda. Se quedaron con las ganas. Ya estás en México. A ver, que vengan por ti. Sí, pero gracias a... Thank you.
ha informado de tu fuga y vendrá tras nosotros. ¿Y eso qué importa? A ustedes no les ha podido comprobar nada. Así que el problema es conmigo. Y no olviden que el comisario es mi compadre, padrino de mi hijo. Por lo tanto, está de nuestro lado. Y tú no olvides que la autoridad del fiscal es mayor que la del comisario. Le va a dar trabajo atraparme con mi nueva cara. Así es, muchachos. Gracias a la tecnología, voy a estrenar un nuevo rostro. Voy a hacerme otra cirugía. No es la primera vez que lo hago. Aquí hay todavía para mucho. No es que sea pesimista, hermano. Peñalosa te atrapó hace 7 años con todo y tu nueva cara. Y si te descuidas, lo volverá a hacer. Si no, me la voy a cambiar por Peñalosa. Si Dios te va a cambiar mi pronto. Me la voy a cambiar por los gringos. Tenía. Ellos saben que a mí me gusta viajar mucho para el otro lado. Y esta cara la estuvieron viendo durante 7 años en la prisión. Por eso me la voy a cambiar. Bueno, y prepárense. Prepárense para viajar, que ya están en Ochistlán. ¿Sí? ¿Él habla? ¿Qué dice? Enterado. Señorita Robles. Diga, señor. Hágame pasar, por favor, al comandante Sarmiento. Adelante. Prepárese, comandante, porque vamos a regresar al Bajío, a Zacatecas. Para ser más precisos, a Nochistlán, a la zona de Vicente Ochoa. Pero, ¿qué no está en una prisión de Texas? Estaba. Ayer se fugó junto con un tipo que le apodan el gusano. Cruzó a México. Y para estas horas, ya debe de estar con su familia. Lo atrapó una vez, lo volverá a hacer, señor fiscal. Pero, ¿y si se vuelve a cambiar la cara? No importa. Conocemos a sus hombres y a sus hermanos también. Se dejarán matar antes que denunciar a Vicente. Vigile la clínica donde le hicieron la cirugía y al médico que lo operó. A propósito, ¿cómo se llama? Doctor Palacios. Y la clínica La Santa Rosa en la ciudad de Puebla. Vete a Puebla y me investigas al tal doctor Palacios. Y me alcanzas inmediatamente en Ochistlán. Así será, señor.
Hola. ¿Por qué tan tarde? Pensé que no venías por mí. Para la mujer más hermosa de esta tierra, ¿por qué desconfías de tu único y enamorado hijo? ¿Enamorado? ¿De mí? A mí no me engañas. Si ya sé que andas de novio de Blanquita. Sí, la sobrina del señor cura. No, si solo somos amigos. Te lo juro, si no fueras mi madre me casaba contigo. Vale. Lo que pasa es que eres un pícaro. Bueno, pero te perdono la tardanza. Nada más porque la rosa está muy bonita. Otra vez. No te preocupes, mamá. Ahorita lo arreglo. Seguro, mientras te operas de la cara. ¿Y por qué no quedaros con la abuela? Ese será el primer lugar donde te irá a buscar el fiscal Peñalosa. No te preocupes, Vicente. Aquí tenemos todo lo necesario. Está bueno. Pero no será por mucho tiempo. A mí ya me anda por regresar a las andadas. Acuérdense que necesitamos mucho dinero. Buenos días, señor comisario. Buenos días, señor fiscal. ¿Qué lo trae por aquí? Un asunto muy importante que quiero platicar con usted. Usted debería de estar tras las rejas, doctor Palacios. Sabemos que ha operado a varios capos del narcotráfico, entre ellos a Vicente Ochoa. Ya fui absuelto por la ley de todas esas acusaciones, comandante. Usted operó la cara de Vicente Ochoa. Lo hice hace 10 años, pero también de eso fui absuelto por la ley. Porque embarró de mucho dinero a algunos jueces corruptos. Cálmese, comandante Sarmiento. Siéntese, por favor. Eso pasó hace 10 años.
Además, Vicente Ochoa está en una prisión de Texas, sentenciado a muerte. Estaba. Se fugó. Y seguramente vendrá a buscarlo para que le opere de nuevo el rostro. ¿Y por qué a mí? Hay otras clínicas y otros médicos. Los tenemos vigilados a todos. Tenga la seguridad que si llega a venir conmigo, que no creo que sea tan estúpido, yo no voy a operarlo. Al contrario, el fiscal quiere que sea atento con él, que acepte operarlo y que cuando esté anestesiado y en la mesa de operaciones, nosotros nos encargaremos del resto. ¿Usted cree que vuelva a las andadas? Lo que bien se aprende, nunca se olvida, comisario. Bien, entonces alertaré a mi gente. No, de hoy en adelante ese asunto es nuestro. Nosotros nos encargaremos de Vicente Ochoa. Soy el responsable de la tranquilidad de este pueblo y de esta región. Sin problemas, tendré que intervenir. No entiendo, comisario. Si mal no recuerdo, usted hace tiempo compró una casita de campo. ¿Y todavía la tengo? Pues quiero que me la rente. ¿Está a su disposición? Creo que sea buena idea entrar a este lugar, Chente. Podríamos ir a otro lado, a otro pueblo. Nada de eso. Este siempre ha sido mi lugar favorito. Vamos a divertirnos. Y si hay problemas, pues los arreglamos. ¿Pues qué? Pancho, tú quédate aquí. Listo. Una botella de tequila. Manuel, espante esa cara de preocupación. ¡Diviértete! Lo siento, hermano. Entiendo que el que merece divertirse aquí eres tú. Después de haber pasado esos malditos 7 años en la cárcel y en la antesala de la muerte. Gracias por preocuparte por mí, hermano. Pero yo tengo otros motivos para estar aquí. Quiero que mi amigo el gusano se divierta, que conozca nuestras tradiciones, nuestra música, que se sienta contento de estar aquí en Nochistlán. Para ella un refresco y para mí una cerveza. Manuel, localízame al doctor Palacios. Y ya sabes que ese imbécil le encanta que le embarren las manos de billetes. Le dices que necesito una nueva cara. Que ya tengo la fecha decidida. Es el viernes. No sería conveniente que fueras con otro. ¡Madres! Yo solamente a ese imbécil le tengo confianza. Tú, Álvarez, encuentra al maldito peruano y me lo traes vivo. Yo se lo traigo, jefe. A propósito, sé de buena fuente que el peruano está surtiendo a Misael el Rojo. Misael el Rojo opera en la ciudad de Guadalajara. Está paralítico. Jamás sale de su residencia. Es mejor no meterse con ese cabrón. No estoy de acuerdo contigo. A la competencia, como al enemigo, hay que eliminarla. ¿Tú qué opinas, gusano? Mira, Vicente,
Yo estoy de acuerdo con Álvarez. Mientras más limpia mantengas la casa, es mejor para quien la vive. Bien dicho. Tú, Miranda y Álvarez se van a encargar de eliminar a esa competencia. Quiero un buen trabajo y sin hacer mucho ruido. ¿Y yo qué hago? Tú y Manuel, junto a mí, van a ser los primeros que vean mi nuevo rostro. Ese muchacho tiene un enorme parecido a mi hijo Armando. Tiene que tenerlo. Es Armando, tu hijo. A Manuel y a mí nos respeta mucho, al igual que la abuela. ¿Y por qué no me dijeron que ustedes los frecuentan? No le dimos importancia. Se entiende que si somos familia, debemos tratarnos, ¿no? ¿Y la muchachita que está con él quién es? Es Blanquita, su novia, la sobrina del señor cura. ¿Todavía vive el padre López? Todavía. A pesar de sus 80 años, todavía está fuerte el señor. Bueno, yo voy a hablar con el muchacho. Déjate, lo preparo. Hola. Mira, mis tíos. Hombre, mis dos tíos juntos, ya tenemos quien nos pague la cuenta. Ah, no estamos solos. Alguien quiere saludarte. ¿Lo conoces? Claro que lo conozco. ¿Pero qué, no estaba en la cárcel? Obtuvo su libertad. No le pudieron comprobar nada. Sí, después de 7 años pudo comprobar su inocencia. Espero que tus tíos ya te hayan dicho quién soy. Sí, señor. Nada de señor, hombre. Vengo un abrazo, mijo. Yo soy tu padre. Mira nada más. Te dejé hace 7 años. Y te encuentro hecho todo un jovenazo. ¿Por qué no me acompañas a mi mesa, tú y tu novia? En un momento más, voy a ordenar la cena, mijo. Quiero platicar contigo. No, gracias. Blanquita y yo ya nos vamos. Armando, no me puedes dejar con la palabra en la boca, hijo. Mi padre. Mi padre hace 7 años que murió, señor. Vámonos. Que te divirtieras como yo quería. ¿Ese señor es tu padre? Sí. Desgraciadamente sí. Pero como si no lo fuera, me es indiferente. Se veía muy amable y además parecía que estaba emocionado de verte. Te veré mañana. ¿De los originales? ¿Cómo sabes que fui a verlos? Dime qué madre no conoce la perfección a su hija. Me voy a acostar unas noches.
te preocupa, ¿verdad? No sé, pero algo no te gustó en el lugar en donde estabas. Le encontré a mi tío Meño y Jorge, mi amor. ¿Y eso te molestó? ¿Siempre que puedes los visitas? Sí, pero no estaban solos. Ay, no me digas que llevaron a tu abuela esas cosas. No. Vicente Ochoa estaba con ellos, mami. Dios mío. Regresó. Mis tíos dicen que los gringos lo dejaron en libertad porque era inocente. Hijo, ¿qué sentiste al ver? No sé. ¿Qué se puede sentir por un hombre a quien no has visto en 7 años, mamá? Nada. Nada. Pero es tu padre. Yo jamás te lo negué. Como tampoco te negué a las actividades a las que se dedicaba, por las cuales fue enviado a prisión. Conozco perfectamente la historia de Vicente Ochoa, mamá, y la de sus hermanos. Sé que el fiscal Peñalosa fue quien lo entregó a la DEA. Sé que se ha operado la cara varias veces, mamá. Lo sé todo. Sé que se dedica al narcotráfico. Lo sé. ¿Y sabes una cosa? No me importa ni él, ni sus hermanos, ni la abuela. Si los he visitado ha sido porque tú me lo pediste. Si te lo pedí es que no me gusta que anides odio en tu corazón. Tú sabes que tu padre y yo nos divorciamos hace años. Lo sé. Sé que se divorciaron mientras él estaba dentro de esa prisión gringa. Él aceptó. Lo habían condenado a muerte. Lo iban a matar con una inyección letal. Nunca me dijiste que lo habían condenado a muerte. Oye, mamá, ¿por qué mis tíos dicen que lo dejaron en libertad? Ay, no lo dejaron en libertad. Tu padre seguramente se fugó de la prisión. Pues tardó muchos años para hacerlo. Pero eso ya no importa. Lo único que importa somos tú y yo. Y si ese señor intenta hacerte daño o pretende acercarse a ti, se va a arrepentir. No, hijo. No hables así. No te atrevas a enfrentar a tu padre. Él te puede hacer mucho daño. Ese señor no es mi padre, mamá. Es Vicente Ochoa. Un maldito narcotraficante. No me gusta escucharte hablar así. Tú eres muy bueno, hijo. Eres el más bueno de los hijos. ¿De los? Que no soy el único, mamá. Ay, Armando, contigo no se puede hablar en serio. Bueno, pero ya vamos a dormir, que mañana es día de escuela. Ya deja de pensar tantas cosas. Buenas noches. Gracias. Oye, mamá, te quiero. ¿Cómo no, señor? Oh!
tardes, señor Misael. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo entraron? ¿Qué diablos quieren? Le traemos un mensaje de Vicente Ochoa. ¡Ya estuvo! ¡Vámonos! Amigo que quiere hablar contigo. ¿Qué? ¿Quién? Vicente Ochoa. Así es que, vístete. ¡Que te vistas, carajo! Salud, hijos. La economía ha mermado mucho en esta casa, Chente. Todos estos años que estuviste en la cárcel, casi nos dejé en la ruina. Lo sé, abuela. Pero ya no se preocupe. Pronto vamos a regresar al negocio de nuevo. ¿Has visto a tu hijo? Sí, anoche. Pero... No te quiere. Es buen muchacho. Solo que sacó la casta de su madre. Pero no te preocupes, hijo. Yo voy a hablar con él y con Isaura. Es el fiscal Peñalosa. Salgan por la puerta de atrás. Yo los atenderé. Hijos, tengan mucho cuidado. Haberte jodido, le decimos. Mira, Vicente, Álvarez y Miranda ya están aquí. Caray, Vicente, en Colombia no van a creer que te escapaste de ser ejecutado por los gringos. ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate! ¡Siete años me pasé en esa maldita prisión! ¡Por tu traición, imbécil! ¿Qué? ¿Pensaste que yo me iba a enterar que tú me pusiste el dedo con Peñalosa, verdad? Yo no te traicioné. El cártel me hizo que trabajara para Misael el Rojo. Mira,
Esta mercancía era para él. Es de la mejor calidad. El Rojo pagaría $200,000. Pero en el mercado, el dinero se triplica. ¡Madres! Yo le saco más que eso. Sí, sí, yo lo sé. Solo me tendrías que dar los $200,000 para el cártel. ¿Sabes cuánto vale una de las balas de mi pistola? $1. Y tú, vales menos que eso. Necesitábamos dinero. Pues vamos a trabajar, hermanos. Vamos a empezar a trabajar. El cártel colombiano podría tomar represalias. ¿Cuáles represalias, hombre? El cártel no va a hacer nada. Nosotros vamos a trabajar por nuestra cuenta. Mira, vamos a instalar un laboratorio de amapola. Y yo voy a contratar al mejor químico. Y ustedes se van a encargar de contratar pura gente de confianza. Eso es, Chente. ¡Qué bueno! La abuela se va a poner feliz cuando lo sepa. Pues claro que se va a poner contenta. Yo le debo muchísimos favores. La pobrecita se gastó todo su dinero en pagar a los mendigos abogados gringos esos, que resultaron ser unas ratas. ¡Salud! ¡Salud! Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Jorge, niño, compadre. Compadre, ¿gusta una cerveza o viene como la ley? No vengo como la ley, compadre. Desgraciadamente vengo a darles una mala noticia. Su abuela fue asesinada. Eso no puede ser. Esta tarde la dejamos con Peñalosa y Sarmiento. ¿Quién de los dos la mató? Sí, comisario. Ellos llegaron en la tarde a la casa de la abuela. La abuela nos ayudó a escapar. ¿Quién la mató? El fiscal Peñalosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Era solo una anciana. Fue en defensa propia, compadre. Compadre, le hice una pregunta. ¿Quién de los dos la mató? El comandante Sarmiento. Parece ser que la abuela disparó primero. Pero al fiscal. Sarmiento tuvo que dispararle. ¿Dónde lo tiene? Va rumbo a México. Está bien resguardado. Vamos. Un momento, compadre. Si lo matas, que sea fuera de mi jurisdicción. Vas a tener que ver conmigo. Compadre, cuando la sangre corre, las palabras salen sonando. Jorge. Comisario, le dices que se encargue de su peligro. Yo quiero ir con ustedes. Quiero partirle la madre a Sarmiento. Obedece, gente. Te digo a Luz encargarme de Sarmiento. Está bien. Déjenme en la casa de Isaura. ¿Qué pasó, Jorge? Mataron a la abuela. Y fue el maldito del comandante Sarmiento. Pero ya van mis hermanos en su busca. Lo siento mucho, Jorge. Vicente quiere que, por favor, si tú te puedes hacer cargo de todos los detalles del sepelio. Me ocuparé de eso ahora mismo. Yo te acompañaré, mamá.
lleve el carajo. Hay que tener cuidado. Así la abuela va a descansar en paz, señor fiscal. Cargo de esto. Ustedes continúen. No se meta, comisario. Este es un asunto federal. Se equivoca. Le dije que era el responsable de la tranquilidad de esta región, señor fiscal. Y no voy a permitir una matanza. Para que lo sepa. Yo puedo arrestarlos a ellos ahorita mismo, y a usted también, por desacato a la autoridad federal. Aunque creo que no es el momento. Ya los atraparé.
Sigan con su funeral. ¡Vámonos! Isaura, gracias por ayudarme en todo esto. No tienes que darme las gracias. Lo consideré un deber. Armando, tu conducta de la otra noche no fue la correcta. Pero sin embargo, yo ya la he olvidado. Te quiero mucho, mijo. ¡Isaura! ¡Isaura! ¿Me invitas una cerveza? Está bien. Ahora la traigo. Siéntate. Y sabrá, aunque estamos divorciados, tú sigues siendo mi mujer y Armando mi hijo. No, te equivocas. Yo ya no soy tu mujer. Y Armando no quiere saber nada de ti. ¿Por qué no nos dejas en paz, Vicente? Ya qué carácter, ¿eh? No me trates así. Te pasé 7 años en la cárcel. Tú te lo buscaste. Tú y ese maldito negocio al que te dedicas junto con tus hermanos. No vamos a hablar de eso. Yo he venido tranquilamente a verlos a ustedes. Y a mi hijo. ¿Por qué no me das una tregua? Vicente, ya estamos divorciados. Nada tienes que buscar aquí. Vicente, yo ya no te amo. Para mí, lo nuestro pertenece al pasado. ¿Y qué tal tu relación con el fiscal Peñalosa? Ese maldito que me entregó a la DEA para quedarse con el campo libre. No te voy a negar que ha estado pretendiéndome, pero él sabe que no va a llegar a ningún compromiso. La verdad, yo lo único que quiero es dedicarme a mi hijo, Armando. No quiero compromisos ni con él, ni contigo, ni con nadie. ¿Quién le dije a mis hermanos? Isaura es una real hembra. Mujer de un solo hombre. ¡No! ¡Paso, maldita sea! ¡Hace 7 años en el cárcel! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Ah! ¡Ni lo piense porque le pego un tiro en la cabeza! Eres muy hombrecito, ¿verdad? Como yo. Pero no te vas a atrever porque soy tu padre. ¡Maldito sea, me dejaste solo! Y la próxima vez no fallo. Está bien. Está bien. Ya hablaremos cuando se tranquilicen. Te acabas de echar de enemigo a tu padre. ¿Estás bien? No debiste intervenir. Tenía que hacerlo. No voy a permitir que te hagan lo que se le antoje. No, no hables así. No hables así, por favor. No lo odies. Es tu padre. Ay, mi chamaco. Venga, señor.
Gracias. Salud. Salud. Caray, fiscal. Qué mala pata la de Sarmiento. Sí. Yo también lo siento. Pero él se lo buscó. Nunca debió disparar a matar a la vieja. Con haberle herido una pata era más que suficiente. Salud. Salud. Hola, Armando. ¿Cómo estás, señor fiscal? Buen día. Buenos días. ¿Le pasó algo a tu troquita? Ah, lo de siempre, ya sabe. Pero ahorita la arreglo, no se preocupe. ¿Tu mamá está en la escuela o en la casa? Necesito hablar con ella. Está en la casa. ¿Estás seguro que no necesitas ayuda? Seguro. Ande, váyase con confianza, yo lo alcanzo. Bueno. Espérame aquí. Sí, señor. ¡Isaura! ¡Isaura! Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasó? No es nada. Es solo un roso. Qué bueno. Perdóname. Pero hasta hoy tuve tiempo de venir a verte. No te preocupes. Sé que has tenido muchos problemas. Pero ven, siéntate. ¿Piensas quedarte mucho tiempo por la región? Vamos, Isaura. Tú sabes que estoy aquí para atrapar de nuevo a Vicente Ochoa. ¿Y qué? ¿Lo vas a entregar a los gringos para que lo ejecuten? ¿Qué pasa? Después de 7 años que estuvo en la cárcel, ¿nunca te preocupó? Bueno, es que no lo habían condenado a muerte. Los gringos tienen sus leyes. Y un hombre como Vicente Ochoa merece morir. ¿Me asustas? Así como también me asusta ese odio que tienes hacia Vicente. ¿Sabes una cosa? En realidad no sé quién es el más peligroso. Si él o tú. Yo represento la ley. Vicente Ochoa es un asesino. Colgó al comandante Sarmiento. Sí, colgó al comandante Sarmiento porque mató a la abuela. Él cumplió con su deber. ¿Era ella o nosotros? Escucha, comprendo tus sentimientos hacia Vicente. Bueno, al fin y al cabo era tu marido. Pero es un bandido y tiene una deuda con la justicia. Pero también es un ser humano. Y por más errores que haya cometido, no merece ser condenado a muerte. Oye, oye, detecto un sentimiento de amor por ese hombre. ¿Qué? ¿Lo sigues amando a pesar de todo? A pesar de todo, es el padre de mi hijo. Por fin la reparé. Bueno, me tengo que ir. Cuídate mucho. Bueno, digo, más bien, cuídense los dos. Traes aceite en la cara, muchacho. Gracias. ¿Qué te pasa, mamá? Te veo muy nerviosa. Ese hombre es enemigo de tu padre. A todos los policías de México son los enemigos de mi padre.
pero él en especial. Y creo que terminará matándolo. ¡Caray! Ya quiero ver toda esa dolariza que nos van a dar por la mercancía. Oye, y no nos hemos encontrado en ningún retén federal. No te confíes. Los podemos encontrar en cualquier curvo poblado. No seas pesimista. Apúrate a llegar a un pueblo para echarnos unas chelas. ¡Órale, pues! Muchachos, estén alerta, porque tengo un mal presentimiento. Nosotros nos encargamos de la entrada, jefe. Váyase sin cuidado. Tú vienes con nosotros. Hola, señor Ochoa. ¿Está usted listo? Estoy listo, doctor, pero lo que yo quiero es que se apure. Cálmese. Aquí está usted seguro. Más o menos en una hora lo pasaré a usted a quirófano. Mientras tanto, le envío una enfermera para que le dé un sedante. ¿Qué le parece? Bien, pero apúrese. Thank you.
sabe, carajo. ¿Qué pasó, gusano? ¿Por qué nos detuvimos? Solo bajé a estirar las piernas. Ah, tienes razón, yo también ando entumido. Oye, gusano, pero ya vámonos, ¿no? Hay que seguir el viaje. Tú aquí te quedas. El viaje lo seguiré yo. Ni lo intentes. Siento, Jorge, pero aquí hay mucho dinero. ¡Sí, cabrón, pero de veterinaria! Aquí está la bala. Un recuerdo del fiscal Peñalosa. No tocó el hueso. Para mañana podrás caminar. Claro, con dificultad. Se la devolveré. Juro que se la devolveré. Buenas, comisario. ¿A dónde se dirige? Voy a comer. ¿Me gusta acompañarme? Bueno, sirve que hablamos. Estuve a punto de echarle el guante a Vicente Ochoa. El muy estúpido fue a la misma clínica donde le cambiaron la cara. Y quería volvérsela a modificar. Pero mis hombres y yo se lo impedimos. Pues tuvo suerte. Sí, tuvo mucha suerte al escapar. No, tuvo suerte usted al salir con vida de esa. Detecto cierta alegría en sus palabras al saber que los hermanos Ochoa están en libertad.
Ese no es asunto mío. Es de usted, fiscal. Es federal. No. Ahora es suyo también. Aquí está una orden para usted. Para que me ayude a atrapar a los hermanos Ochoa. ¿Qué tan faltos están de gente capaz que acuden a un humilde comisario de pueblo para que los ayude? Escúchame muy bien, estúpido comisario. No estoy de humor para tus ironías. Esos desgraciados mataron a dos de mis mejores hombres. Y a ellos los quiero muertos. Y a Vicente Ochoa también lo quiero muerto. ¡Muerto! ¿Me entiendes? ¿Muertos? ¿Creí que los quería atrapar? Lo que yo haga con ellos es cosa que a usted no le importa. Solo colabore conmigo para atraparlos. Usted conoce muy bien la región y todos los escondites. Y estoy seguro que ellos están muy bien escondidos. Porque a la casa de la abuela no se han parado. Aunque voy a ir al grano, estoy seguro que usted sabe dónde están. No se preocupe por pagar su cuenta. Usted es mi invitado. Y con respecto a su orden federal, métase el de ya sabe por dónde. Yo no recibo órdenes federales. Mi jefe es el gobernador. Y si él me ordena que colabore con usted, también lo mando al carajo. Buenos días, don Matías. Buenos días, Armandito. Qué bueno que te encontré. Anoche, dos peones encontraron a tu tío Jorge muy mal herido. ¿Dónde lo tienen? Aquí cerquita, sígueme. No sé qué hacer, don Matías. Comienza por sacarme de aquí. Ese desgraciado me dio por muerto. Debió haberse asegurado porque ahora se va a arrepentir. Ya, tío. Mire, yo creo que nada más lo llevo a la puerta de la casa donde están viviendo. Ya sabe que no quiero encontrarme con su hermano. Sé que no quieres a tu padre. Y estás en un error. ¿Sabes por qué? Porque él te ama. Y gustosamente daría su vida por ti. Ya vámonos, tío. Muchas gracias, don Matías. Nada, muchacho. Siéntate.
¿Qué pasó? Trajeron herido a Jorge. ¿Quién lo trajo? Armando. Ahí está afuera. Gracias, mijo, por haber traído a tu tío. Un favor se le hace a cualquiera. Debo irme. Armando, espérame. Es que, bueno... Mira, mijo, yo quiero dejar esa vida. Quiero ser un hombre honesto. Empezar algo nuevo. Claro, si tu madre y tú me dan esa oportunidad, yo soy de siempre el corazón, mijo. Contigo. Tengo que devolverle este regalito. No, tú estás herido. No me siento tan mal. Los campesinos que me auxiliaron hicieron muy buen trabajo con sus hierbas. Además, es mi derecho, ¿no? Poderoso caballero, es don Dinero. La venta de nuestra mercancía. Tráetelo y vámonos. Toma este dinero, Jorge, y guárdalo. Yo tengo que salir. Tú también te quedas, Pancho. Presiento que hoy es mi día de suerte. Voy a hacer las paces con Isaura y con mi hijo. Pues como te lo estaba diciendo, Isaura. Gracias. De nada. Necesito hablar contigo y con Armando. ¿Y de qué se trata?
vaya. Creo que vamos a estar todos en familia. ¡Quieto, Vicente! ¡Arroja tu pistola! ¡No lo hagas, papá! ¡Te matará! Está bien. ¡No lo arrojes! Mi hijo morirá por ti. ¡No, no, por favor! ¡Está bien, pistola! ¡Está bien, fiscal! ¡No le hagas daño a mi hijo! ¡Maldita sea! ¡Que arrojes tu pistola! ¡Te estoy diciendo! ¿No creen que fuera a ser tan fácil matarte? A ver, muchachos, échense ese corrido que le gustaba tanto a Vicente. Pero pronto vuelvo. Les...
tierra. Mantente informado de nuestros superestrenos que tendremos cada semana.